variabilidad de la seroprevalencia de grupos sanguíneos del sistema ABO y RH presentadas por los autores Gabino Esteves Delgado y Marta Patricia Carpio Navarro. En breve les compartimos el video y al final del video ustedes van a poder realizar preguntas a través del chat. Muchísimas gracias. Hola, buen día. Soy Marta Patricia Carpio Navarro, pasante en la licenciatura de Químico-Farmacobiología que imparte la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, ubicada en la ciudad de Morelia, Michoacán. Junto conmigo se encuentra el doctor Gabino Esteves Delgado, quienes presentaremos el tema de variabilidad de la seroprevalencia de los grupos sanguíneos del sistema ABO y RH para participar en el V Congreso Nacional de Tecnología CONATEC 2022. Primero comenzaré dando una breve introducción al tema, puesto que los estudios de la medicina transfusional no son algo nuevo. Estos fueron discutidos por primera vez en la primera mitad del siglo XVII. En el año de 1667, Jean-Baptiste se atrevió a utilizar como cánulas las plumas de aves para poder transfundir 9 onzas de sangre de cordero a un joven al cual le habían practicado una excesiva sangría con sanguijuelas, salvándole así la vida. Posteriormente quiso volver a retomar dicha práctica, pero en algunos casos fracasó y en consecuencia fue demandado. No fue hasta el año de 1900 que Karl Nesteiner, junto con sus colaboradores, dan inicio a la era de la inmunología y de la historia de la transfusión sanguínea, puesto que descubrieron y dieron a conocer las diferencias que existían en la sangre entre los grupos de personas que analizaron, y así revelaron por qué algunas transfusiones eran exitosas mientras que otras podían ser mortales. Dicho descubrimiento es llamado sistema ABO. En el año de 1940, el mismo Steiner junto con Weiner, tras llevar a cabo una inmunización en conejos con eritrocitos del mono Reus, dan a conocer el factor Reus. Vale decir que el antisuero usado aglutinaba los eritrocitos del 85% de la población, dando RHO positivo. Sin embargo, hace algunos años se observó que en realidad Steiner con Weiner no habían descubierto el anticuerpo RH, sino otro anticuerpo que fue denominado LW. Existen cerca de 35 a 40 o más antígenos del sistema RH, pero solo 5 son los que más se utilizan con frecuencia. El de uso rutinario es el antígeno RHO con la sigla D. Para llevar a cabo el control sobre la determinación del tipo de sangre y la compatibilidad entre donante y receptor, es una necesidad dentro del esquema médico que se realicen pruebas para la determinación de antígenos del sistema sanguíneo ABO y el factor RHD, por lo que a lo largo de los años se han puesto en práctica algunos métodos de tamizaje sobre el donador, esto para llevar un control seguro sobre él y así de esta manera minimizar los riesgos y transmisiones de enfermedades. Sin embargo, los programas de recolección y transporte sobre la cadena del donador y la transfusión del paciente han sido muy deficientes. Generalmente, para las condiciones de transfusión sanguínea se deben considerar las características de la intencionalidad del proceso y de qué componentes vamos a requerir para transfundir. De esta manera, también se va a verificar la cantidad de los componentes que se requieren. No es lo mismo decir que vamos a transfundir una unidad a una persona que tuvo un sangrado leve, una hemorragia leve, a una persona que viene de gravedad de un accidente o que está recibiendo quimioterapias o cualquier otro tratamiento. ¿Qué es la sangre y qué hay en ella? Bueno, para empezar, la sangre es un tejido conectivo líquido que circula por los capilares, venas y arterias. Está compuesto
de plasma, el cual se trata del componente líquido de la sangre en el que están situadas las siguientes células sanguíneas, que vienen siendo los glóbulos rojos, también llamados o conocidos como eritrocitos, transportan oxígeno desde los pulmones al resto del cuerpo. Los glóbulos blancos, también conocidos como leucocitos, contribuyen a combatir infecciones y asisten al proceso inmunológico. Estas son las células defensivas que forman parte del sistema inmunológico y tienen la función de combatir los microorganismos y cuerpos extraños. Además, también vamos a tener situadas las plaquetas, que también podemos conocer como los trombocitos, los cuales colaboran en la coagulación sanguínea. Los componentes de los antígenos del sistema ABO son moléculas carbohidratadas, por lo cual el componente más importante es el azúcar de un oligosacárido en la parte externa del eritrocito. La mayoría de los antígenos se complementan a glucoproteínas con especificidad antigénica. La formación de la genética de los eritrocitos comienza a partir de enzimas transferasas, las cuales son el principal componente del carbohidrato original. Los humanos reaccionan a este estímulo produciendo la especificidad anti-A con la N-acetilgalactosamina, por lo que se presenta en personas del grupo O y del grupo B. La especificidad del anti-B se confiere gracias a la galactosa presentándose en personas de los grupos O y del grupo A, mientras que las personas del grupo AB, que contienen ambos antígenos, no forman tales anticuerpos, por lo que serán conocidos como isohemaglutinas. El factor rhesus o RH se trata de una proteína heredada que se encuentra en la superficie de los eritrocitos. Si hay presencia de dicha proteína, el resultado es positivo, un RH positivo. Sin embargo, si hay ausencia, se trataría de un RH negativo. En la imagen se puede observar en la primera fila que hay aglutinación en el círculo de la parte del grupo A, mas sin embargo no hay ninguna reacción en los siguientes dos círculos, que vienen siendo el B y el otro viene siendo como RH y grupo O. Entonces, por lo que podríamos decir que este es un grupo A positivo. En la siguiente fila podemos observar que no hay ninguna reacción, por lo que se trataría de un grupo O negativo. En la tercera fila podemos observar que solamente hay aglutinación en la parte del RH, por lo que se trataría de un grupo O positivo. Y en la última fila podemos observar que hay aglutinación tanto en el grupo A como en el grupo RH, por lo que se trataría de un A positivo. De manera general, a nivel mundial, el grupo sanguíneo más común es el O con RH positivo. Posteriormente continúa el grupo A y con valores más bajos en porcentaje, el grupo B y el grupo AB. A continuación, se realizará la metodología para comprobar la compatibilidad entre la prueba del donante y la prueba del receptor. Para ello, se realizarán pruebas cruzadas, por lo cual se debe de verificar que las pruebas de sangre del receptor y del donante estén correctamente identificadas, clasificadas y que los resultados anotados en el registro de transfusión sanguínea sean correctos. Clasificando así la prueba en dos grandes grupos, vamos a tener la prueba cruzada mayor, que consiste en la mezcla del suero del receptor con los eritrocitos del donante. Y también vamos a tener la prueba cruzada menor, la cual consiste en la mezcla del suero del donante con los eritrocitos del receptor. Una vez identificada la prueba cruzada que se desea realizar, ya sea prueba cruzada mayor o la prueba cruzada menor, se deberán seguir los pasos según la norma 253-SSA1 del 2012, que es para la disposición de la sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos. Esta norma nos indica que una vez de la centrifugación, interpretaremos
compatible aquella que no se visualice hemólisis o aglutinación en ninguno de los pasos de la prueba cruzada. En dado caso de que se llegue a detectar hemólisis o desprendimiento del botón de las células que podemos observar la aglutinación, esto querrá decir que las muestras son incompatibles y no podrán ser procesadas juntas o no podrá llevarse a cabo la transfusión sanguínea. Finalmente, en los resultados obtenidos de esta investigación se puede observar que de los 2.597 individuos que se presentaron en el Hospital Infantil Eva Samano de López Mateos, ubicado en la ciudad de Morelia, durante el periodo de julio a diciembre del año 2021, se puede observar que el que mayor incidencia tiene es el grupo O con RH positivo, teniendo un total de 1.818 pacientes, y el que tiene menor incidencia vendría siendo el grupo AB con RH negativo, el cual solamente presenta un paciente. Todo esto queda excluido algún comportamiento en particular ligado al sexo, edad y de manera especial a las unidades solicitadas o analizadas a ser transfundidas. Con esto me despido, esperando que se encuentren bien y solamente recordándoles que la donación de sangre o cualquier otro tipo de donación puede llegar a salvar vidas, así que súmense y no dejen pasar la oportunidad. Que tengan buena tarde. Gracias.